Bueno, amigo, este va a un nuevo video. Pasando unos 4 meses que hicimos el mismo cambio de tierra de mis escarabajos japoneses o Kabutomushi, como le pueden decir acá en Japón. Bueno, como pueden notar, nosotros habíamos dejado un nivel de tierra casi llegando arriba, o sea, más de la mitad. Y como pueden ver, pasado 4 meses, todo lo que ellos han comido y ha rebajado la tierra notablemente. Como ven ahora, si pueden notar, ese es, bueno, como se puede decir, ellos han hecho el cuerpo, o ese, bueno, lo que comen y tienen que botarlo, ¿no? Entonces, ahora en ese momento les voy a mostrar por el costado su espacio tan reducido que tiene en ese momento, y como son bastantes crías, son, creo que ese día lo contamos, fueron 93 crías. Entonces, he ido a comprarle 2 bolsas de tierra más porque ya falta muy poco. Voy a mostrarle por acá por los costados. Como pueden ver, ellas están bien abajo, todavía no se han transformado, están casi un color diferente, ¿no? Y entonces quiero mostrar. Bueno, por este lado no hay. Te voy a mostrar por acá. Acá hay uno. Ahí se ve uno. Son varios, pero están en la parte de la mitad. Entonces quiero mostrar la clase de tierras que he comprado, que vienen bien especificados, ¿no? Ese prácticamente es para cuando ya están en la transformación de adulto, pero también puede ser un compuesto para también cuando están en parte de incubación o transformación, ¿no? De bebé a adulto, ¿no? Y este sí es la tierra que es desde un principio, como los pasos que muestran ahí. Entonces yo siempre he hecho lo mismo. Y bueno, acá prácticamente de esta parte de la derecha, que tienen todo, que es de bebé hasta la transformación de adulto, esta es la tierra principal que hay que comprarle. Pero yo, como ya falta poco, entonces primero lo voy a echar esta abajo, esta de la mano derecha, y que quede, como ya falta, estamos en el mes de marzo, acá estamos a marzo ya, entonces falta marzo, abril y mayo, 2 meses más. Entonces yo creo que esta de acá la voy a poner arriba, porque ya cuando estén adultos, entonces esta tierra le va a servir para que estén por ahí andando y ¿no? Entonces, las 2 tierras que lo voy a echar, y va a quedar en un nivel, bueno, creo que un poco alto, ¿no? Más de como la vez pasada. Entonces, quiero que me acompañen a hacerle el cambio de tierra y sacarle todo lo malo que tenemos ahí. Mira cómo están los palos, los pedazos de tronco, los palos están un poco secos, porque no he grabado video y no he estado un poco ocupado y no le he hecho la cierta ahora que tengo un poquito de tiempo, el poco cuidado que le iba a hacer. Entonces quise también dejarlos un poco quietos porque ellos están invernando ahora, o sea, están esperando que pasen los meses para poder llegar a un momento de que se van a poner en su posición para empezar a transformarse en lo que va a ser el escarabajo, ¿no? O hembra o macho, ¿no? Por acá arriba no podemos ver ni uno. Entonces ahora, en el momento que vamos sacando, con mucho cuidado, vamos a mirar, y tenemos que sacar una cierta cantidad, más de lo que hay ahora en ese momento, más de la mitad, que no quede mucho excremento de ellos, y echarle las tierras. Entonces quiero que me acompañen y vamos a hacer el video. Entonces, acompáñame. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar en bolsa. Vamos a sacar lo que no va, y vamos a empezar a sacar. Primero, pues sacamos lo que son estos palos, estos pedazos de tronco, y empezamos a sacar como la vez pasada, todo lo que es
lo malo de ellos, lo que comen, sabe que lo pueden, lo botan, ¿no? Entonces, con cuidado, ya como ven. Entonces parece, bueno, si ustedes si pueden tener este conejo, parece lo mismo, su mismo excremento del conejo, es duro, no tiene olor, ¿no? Por lo que son escarabajos, son como, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, sin ir a llevarnos uno, casi me llevo uno por ahí, como pueden ver, acá hay uno. Ellos están en ese momento, aquí como lo ven, son fríos, y en ese momento ellos están invernando, o están dormidos, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Entonces yo voy a tratar de voy a ponerlo acá. Voy a tratar de sacarlos aparte, porque si no, entonces no me va a dar el momento, el espacio preciso. Vale. Voy a sacarlos acá, en esta canasta verde, como se puede ver, aquí. Y los voy poniendo acá a un costado. Entonces vamos a mirar. Vamos sacando, acá hay otro, que este es muy demasiado grande, toca sacarlos a un costado para poder qué, poder sacar lo que tengo que sacar, ¿no? Que son todas estas cosas malas, y poder echarle la tierra que es, ¿no? Entonces con mucho cuidado no ir a botar, voy sacando, como lo ven, demasiado grandes. Entonces vamos sacando. ¿Por qué le hago el cambio de esta tierra? ¿Por qué le hago el cambio? Porque en sí son casi 100 crías que tengo en este momento, y ellos necesitan mucho espacio, aparte que tienen que comer también, porque ellos también pues duermen y comen, ¿no? Entonces en este momento necesitan comer. Y si no tienen que comer, bueno, puede ser que no lleguen de aquí a los 2 meses que necesitamos, o no lleguen sanos y fuertes, ¿no? En el momento también de su transformación, como todo animal, como todo ser humano o de ser vivo, como ser humano o no ser vivo, salen con defectos. De seguro también es por la alimentación, acá hay otro. Puede ser por la alimentación, o puede ser por acá está, ¿no? Ellos están ahí, están en ese momento durmiendo, como se puede decir, ¿no? Parece que no estuvieran vivos, pero sí están vivos, ¿no? Y no me gusta prácticamente pues hacerle todo esto, ¿no? Casi no me gusta, porque lo fastidia uno a ellos, y ellos en este momento necesitan tranquilidad. Por eso no le he hecho el cambio de tierra, como les digo, la vez pasada fueron 4 meses, al mes o al mes ya tenía ya de pronto un poco de esto que es malo. Entonces no quise hacerle, porque ellos también se estresan. Como ven acá hay tierra, ¿no? Entonces por eso ellos están ahí, ¿no? Y entonces acá, hasta aquí ya va, bueno, no utilizo guantes porque me encantan los animales, y también pues no hay así como, no hay olor, no hay nada, ¿no? Igual me va a lavar la mano bien. Creo que hasta acá lo voy a molestar a ellos. He sacado una bolsa y un poco de esas cosas malas que ellos defecan. Entonces vamos a ver, porque no los quiero molestar más. De aquí para abajo hay tierra, entonces no es muy necesario sacarle todo, ¿no? No creo que sea necesario. Entonces, como ven, acá hay tierra, mira, esto es tierra, todo es tierra, bueno, está mezclado, ¿no? Pero hay tierra, ¿no? Ese es como su hábitat en este momento, ellos están. No vamos a mirar, porque la vez pasada los contamos, fueron 93
crías. Entonces, creo que hasta aquí nada más. Aquí no. Ya hay tierra. Acá hay tierra. Hay tierra. Entonces, vamos a tratar de. De ponerlo, ¿no? Tratarlo. Hasta ahí nada más. Como los pueden ver, son demasiada cantidad de crías. En este momento acá estamos todavía en frío, por eso ellos tienen ese en el mes de verano, cuando empieza ya el verano, el calor, ¿no? Lo que es el mes, puede ser el mes 5 o el mes 6, ¿no? ¿No? Mes 5 o mes 6, puede ser o más rápido. A mí la vez pasada me salieron, o sea, se transformaron o ya están en forma adulta en el mes 5, ¿no? ¿No? Acá están. Es inmenso, grande. Entonces ahí hay variedad, acá hay también otro. Entonces ellos están en este momento. Lastimosamente, pues les tocamos que hacer esto porque ellos van a ahora se despiertan, comen y sigue bajando la tierra y no van a tener ese espacio para poder caminar, para poder. Este acá está, ya así. Ellos van a quedar en un momento dado, así como estaba este, parados y ahí forman su. Por eso es que hay que tenerle bastante tierra porque ahí donde ellos. Empiezan a formar como si fuera una especie. No puedo mostrarles por, o sea, cuando pase aquí al mes 6, porque yo ya tuve esa experiencia de y muy es muy frustrante, o sea, muy para mí fue a mí que me encantan los animales. De que ellos estén así y yo les voy a dar una idea cómo ellos hacen, ¿no? Ellos en este momento, digamos un ejemplo, ¿no? Ellos en este momento están así, ¿no? En forma así como están acá, está estirando ahí, ¿no? No, esta es una hembra, porque acá, bueno, vamos a ver, acá tiene que tener una B, ¿no? V, una B, ah, este es macho, ¿no? Tiene una V como una B, ¿no? Entonces este es macho, ¿no? Entonces, este es hembra. Ah, acá, no, este es macho. Acá está. Se le nota más acá abajo, la V. Sí, vamos a ver si acá se le nota el que yo mostré ahora. Sí, tiene una V acá también, es macho también, ¿no? Esta vez me ha salido bastante en macho, ¿no? Entonces, como te digo, es frustrante que ellos empiezan así. Este ya tiene posición. Como si fuera vertical, ¿no? Vertical, ¿no? No horizontal, ¿no? Vertical. Y ellos se ponen así y ellos ya se quedan ahí hasta el mes 5. Y ellos empiezan a dar círculos, como círculos. Y ellos hacen como una especie de, no sé si ustedes, bueno, un ejemplo, hay esos huevos kinder, esos huevos que tienen un muñeco, como un ¿cómo le puedes decir? Un juguete adentro. Entonces es Coco. Entonces el Cautomich está en el medio porque ellos han dado vuelta y vuelta y han vuelto eso como Coco y él está ahí adentro. Entonces, si un ejemplo, si yo llego a meterle el dedo, le abro y cae tierra y ya pierde él todo lo que él ha hecho de su. Es prácticamente como un huevo, ¿no? Entonces él va a estar adentro y él ahí es donde va a incubar y va a tener un espacio de crecimiento, ¿no? Entonces eso es lo que yo hice sin la experiencia que tenía. La gente que puede en este momento tener en su casa, no vayan a en el mes 5 así, y si no los ven, déjenlos quietos. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer ese huevo así y ellos están ahí. Si ustedes miran la tierra o meten la mano así, le van a dañar todo lo que ellos han logrado para poder estar en su huevo o para poder que se, como se dice,
tenga la transformación exacta, ¿no? Entonces, dejarlos quietos y dejarlos que ellos solitos van. Yo me di cuenta que ellos solos, sin yo cogerlos y sacarlos como yo los saqué en un video anterior, en esos tubinos de papel, de papel higiénico, los que ellos tienen que estar parados y que no, ellos mismos hacen su hábitat. Entonces no es, yo vi un video que los sacaban y los paraban y entonces cometí ese error y son muy delicados y cogí y se me murieron dos porque son demasiado, parece como aguado, ¿no? Entonces si tú los comes muy fuerte se mueren, ¿no? Entonces se estripan, ¿no? Entonces es mejor dejarlo en este momento quietos, así como están. Y ellos mismos van tomando su forma y su hábitat, ¿no? Entonces mejor déjenlos quietos y verás que van a tener un resultado muy bueno, ¿no? Entonces vamos a ponerlos acá. Devolvamos los que sacamos. Devolvamos los que sacamos. Otra vez. Ya. Y vamos a empezar, bueno, hemos sacado dos bolsas y un poquito de tierra. Entonces vamos a empezar a echarle, como yo les dije, primero esta de acá, que es la que tiene la transformación, o sea, los pasos, ¿no? Que es para comenzar en este momento así. Le vamos a echarle esta primero. Echémosle esta tierra. ¿Sí? Esta tierra vamos a echarle. Igual, bueno, sí son sensibles en este momento un poco, pero yo pues ya no es la primera vez que hago esto y yo sé que ellos, no importa que queden abajo, ellos igualito van a, ahora van, como van a tener que comer, van a empezar a caminar hacia arriba y van a, ellos andan, ¿no? Como todo, ahora están durmiendo, pero cuando ya ahora ven que tienen comida, entonces es algo suavecito, eso es para incubar, ¿no? Y ellos de acá comen, ¿no? Entonces debe tener algún compuesto, ¿no? Entonces ya ahora mira, ya quedó, ¿no? Y ahora vamos a echarle la otra tierra que es diferente a esa, más oscura y es para cuando están mayores, ¿no? ¿No? Mayores, pero también, ellos también como todo. Yo creo que eso es lo igual, como la lombriz y todo eso, que comen, la lombriz se come en tierra, ¿cierto? Entonces, compuesto de la tierra y también se alimenta el diablo, ¿no? Entonces como ven es diferente, tiene un olor diferente, parece como lo que le echan a los caballos, menos quedó menos de la mitad, ¿no? Me hizo falta una bolsa más, ¿no? La vez pasada me sobró una bolsa, esta vez me faltó una bolsa. Bueno, entonces yo creo que ahí nomás, ¿no? ¿No? Creo que con esto. Y vamos a tratar de, no sé si humedecerle un poquito con agua, ¿no? Que tendría que ser con un, atomizador. Pero bueno, en este momento no lo tengo, entonces vamos a tratar de echarle un poco de agua con lo que lo hemos sacado ahora. Echarle agua así, bueno, muestran siempre que con un atomizador, ¿no? Pero yo le echo así y bueno, me ha resultado y porque esta es la única agua que le voy a echar ahora. Bueno, entonces ese es el cambio de, bueno, ahora devolverle pues los troncos, pedazos de tronco, ponerlos ahí para que se humedezcan porque ellos, como ustedes ven, mira, pues le han metido más diente. Este es de plástico, este no come, pero este pedacito es así, sí. Quedé a hacer un video para conseguir de los árboles, que se puede conseguir, pero no he visto el árbol que tenga su tronco un poco deteriorado o algo para poderlo traer, ¿no? Entonces, cuando lo tenga, yo hago el video. Entonces espero que les haya gustado el video, es fácil, solamente sacar y
ponerlos bien sin maltratarlos. Y nada más, ¿no? Entonces espero que les haya gustado el video. Le den like, se suscriban. Y bueno, esperemos que falta muy poco. Quiero que me acompañen en este proceso. Han estado la mayoría de gente, que los pocos seguidores que tengo, espero que pasen la voz o le digan a mucha gente que vean, porque el último resultado, cuando ya están grandes, mayores, va a ser muy bonito verlos también de un diferente color, y después cambian en un día, o cambian un color diferente, entonces, y son muy bonitos, ¿no? Entonces, y va a ser muy sorprendente. Entonces, espero que les guste este video y se suscriban y llamen a muchísima gente para poder que puedan, tanto aquí en Japón como en diferentes países que veo que ven mis videos, puedan hacerlo si tienen la oportunidad de tener este escarabajo japoneses, ya no estén tan nuevos y sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, hasta un nuevo video y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y acompañando. Hasta un nuevo video. Gracias.